Gracias, señor Premier. El día de hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado un proyecto de ley que será remitido bajo el amparo del artículo 105 de la Constitución Política del Estado al primer poder del Estado, es decir, al Congreso de la República, para su debate y en su caso aprobación. Este proyecto de ley, como lo ha acotado ya el señor Primer Ministro, prohíbe el uso de toda medida correctiva que atente contra la integridad física y psicológica de las, los niños, las y los adolescentes. En los casos atendidos por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los Centros de Emergencia Mujer en todo el Perú, en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año pasado, del 2011, se reportaron 11.215 casos de niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años de edad que fueron afectados por temas de violencia familiar y sexual. De este grupo, 7.589 son niñas o adolescentes mujeres, lo que equivale al 68% del total de casos de menores de edad. En este registro se advierte que los principales agresores son los padres biológicos, pero también se ha registrado violencia fuera del entorno familiar, amigos, profesores, vecinos, desconocidos, entre otros. El proyecto de ley que por unanimidad se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros no pretende anular la posibilidad de los padres y madres de corregir y educar a sus hijos e hijas. Muy por el contrario, estimula la posibilidad de cumplir con esta obligación garantizando la protección de estas poblaciones en estado de vulnerabilidad, donde demostraremos que sí es posible educar con afecto y respeto. En consecuencia, se ha propuesto modificar los artículos 4, 16, 24, 38, 74 y 241 del Código de los Niños y Adolescentes y el artículo 423 del Código Civil. En relación al ámbito escolar, se establece la prohibición de aplicar medidas correctivas que atenten contra la integridad de los niños y adolescentes, pero también se adiciona como un deber de estos niños, niñas y adolescentes tratar con respeto a sus docentes y autoridades educativas. De esta manera, el Perú se suma a otros países de la región como Uruguay, Venezuela y Costa Rica, que ya tienen leyes que expresamente prohíben todo tipo de castigo físico y humillante como mecanismo de corrección. No existe otra forma de construir un país desarrollado. Ningún país desarrollado ha crecido a través de la violencia o permitiéndola.